La oposición no puede ni debe caer en la trampa de sentarse a negociar ningún aspecto económico con el gobierno, porque la salida a la crisis del país es política, dijo el opositor Winston Betanco. Porque la salida a este país es una salida política. Mientras en este país no se restaure la democracia, no va a poder haber verdadero crecimiento económico. Entonces, en cuanto a la parte política, realmente hasta este momento el gobierno no ha dado ninguna muestra clara de voluntad política de garantizar las tres condiciones básicas ni de implementar reformas. ¿Cuáles son estas tres condiciones básicas? La salida de los presos políticos. Y aprovecho este espacio para reiterar que desde la UPC, en todas nuestras plataformas y desde todas nuestras perspectivas y nuestros miembros, hemos levantado la voz y la seguimos levantando, al igual que otros movimientos, exigiendo una Navidad sin presos políticos. Esa es la primera condición. La segunda es el restablecimiento de las libertades, la libertad de movilización, la libertad de organización. Y la tercera condición fundamental es la presencia de observadores nacionales e internacionales. Esas son las tres condiciones básicas para que se pueda dar un proceso electoral competitivo. Y luego las reformas electorales. Betanco agrega que el gobierno no ha mostrado voluntad de solucionar dicha crisis. Sin embargo, debemos reconocer que la resolución de octubre de la OEA ha cambiado la situación política. ¿Por qué? Porque le da una última oportunidad al gobierno de Nicaragua y da una muestra clara que la comunidad internacional quiere aprovechar, o cómo decírtelo de otra manera, quiere llegar hasta la última consecuencia, o sea, más bien agotar la vía electoral, agotar las posibilidades de que la vía electoral sea la salida a esta crisis. Noticias 12, Darlene Téllez.